Vamos a hablar de un tema muy controvertido, y es el tema de la conquista, pero más que la conquista vamos a hablar de un personaje y de cómo se construye un personaje. Nosotros oímos a menudo, y es lo que nos fascina de las películas o de las narraciones, este es un hecho verdadero, ¿no? Este es un hecho que sucedió realmente. Y eso nos gusta, ¿no? Porque pensamos que la literatura es ficción y la historia es realidad. Pero ¿qué es la realidad? Hasta la aparición de la historia científica y racional del siglo XIX, la historia pues era parte de la retórica, ¿no? Se manejaba como una narrativa y estaba basada en modelos. Estos modelos eran modelos de comportamiento, virtudes, vicios. La historia se trataba de héroes y villanos, de buenos y malos. Y esa historia, pues es una historia que se dirigía a nuestra emotividad, no a nuestra racionalidad, ¿no? Era una historia que iba dirigida a mover nuestro ánimo, a enseñarnos comportamientos morales, y que tenía como finalidad básica la salvación eterna. Esta historia retórica, es la historia en la cual se construyeron los discursos de los que vamos a hablar. ¿Sí? No tiene nada que ver con una verdad histórica como nosotros conocemos la verdad histórica, sino más bien con una verdad retórica. ¿Sí? Por lo tanto, esos personajes, y yo no me debería decir que solamente Cortés, sino todos los personajes que tuvieron una influencia en la historia, que pasaron a la historia, diríamos, ¿no? Napoleón, no sé, personajes santos, ¿no? Como San Francisco, fundadores de religiones como Mahoma, Jesucristo, Buda. Todos los personajes tienen una base histórica. Pero a lo largo del tiempo, a lo largo de las edades, esos personajes han ido cambiando, se han ido modificando, se han ido transformando, porque en cada etapa ven ellos lo que necesita ver, cada etapa ven ellos lo que quiere mostrar como modelo, ¿sí? Pues esos personajes históricos tienen ciertamente una base histórica, pero mucho de su contexto, su elaboración como personajes, pues cae en la sección literatura. Podríamos decir que son no solamente personajes históricos, sino también son personajes ficcionales. ¿Sí? Esta idea nos lleva a la conclusión de que toda biografía es una reconstrucción, parte de fuentes, parte de documentos, ciertamente, pero tiene un gran porcentaje de supuestos y de lucubraciones, ¿no? Cuando nosotros leemos, por ejemplo, Napoleón intuyó, ¿no? O fulanito, ¿no? No sé, Luis XIV pensó en ese momento, ¿no? ¿Cómo sabemos que pensó en ese momento? Es una lucubración, ¿no? Muchas veces no sabemos de lo que piensa nuestro vecino, nuestra pareja. ¿Cómo vamos a ver lo que piensa una persona que murió hace cientos de años si no la tenemos enfrente? Si las personas que tenemos enfrente son para nosotros una incógnita, muchas veces, ¿no? Entonces, esta construcción de una biografía, muchas veces, sí tiene una base histórica, porque hay hechos narrados a través de documentos, de fuentes, pero mucho también es elaboración literaria. Vamos a ver en esta exposición una serie de textos y de imágenes. Estos textos e imágenes tienen un poder comunicativo, ¿sí? Finalmente, ¿qué impacto tienen estas imágenes, esos textos, en la creación de una conciencia colectiva? ¿Por qué este personaje del que vamos a hablar en algún momento fue un héroe? Diferentes sectores de la sociedad vieron en él diferentes virtudes.
¿Y por qué a lo largo del tiempo esta figura heroica se fue transformando, se fue convirtiendo en otra cosa, hasta terminar siendo un villano, un asesino despreciable, ¿no? Todos pensamos en Cortés y pensamos, sí, el que le quemó los pies a Cortés, ¿no? Es lo que pensamos, ¿no? O sea, ya se le quedó eso, porque eso es una construcción histórica, ¿sí? Seguramente le quemó los pies a Cortés, pero porque esa idea de quemarle los pies a Cuauhtémoc fue lo que sobrevivió frente a todos los demás hechos que realizó en su vida, ¿no? Y poco vamos a ver cómo se construye este personaje. Finalmente, los impresos, los libros, pues es lo que nos queda, ¿verdad? Nos queda una, digamos, documentación que tuvo un fuerte impacto social, porque al imprimirse un libro, mucha gente lo pudo leer, incluso después de que el autor se murió, seguimos leyendo libros de gente que se murió hace miles de años. Pero también las imágenes, aunque tienen un poder comunicativo mucho menor, porque la imagen la ven unas cuantas personas, ¿no? Incluso hay imágenes, los códices, que no tuvieron un gran impacto, los códices están guardados en museos, nos dieron cuatro gentes, ¿no? Sin embargo, estas imágenes también nos dan constancia de los valores de una época, de lo que cree la gente en una época. O sea, textos e imágenes, es lo que vamos a ver, textos que han sido impresos o que no han sido impresos en su época, e imágenes que circularon o no circularon, no importa, son finalmente testimonios que nos permiten valorar las diferentes actitudes que la gente tuvo ante un personaje, ¿sí? Estas actitudes de lo que vamos a hablar en esta conferencia. Entonces, los personajes históricos, insisto, son personajes que más bien se reelaboran retóricamente y responden a momentos históricos determinados. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que vamos a ver históricamente cómo la figura de Cortés va a cambiar del siglo XVI al siglo XVII, de acuerdo a las circunstancias históricas de la época, cómo en el siglo XVIII se va a transformar y finalmente terminará siendo el villano del siglo XIX. ¿Sí? Y les voy a mostrar imágenes para ilustrar esto que vamos a ir viendo. Esta idea de 100 años, 1521-1621, porque cada 100 años se celebraba la conquista de la Nueva España, ¿sí? Más que la Nueva España, yo diría la Ciudad de México. Es uno de esos fenómenos que son consecuencia del centralismo, ¿no? La Ciudad de México impuso su historia al resto del país, ¿no? Hernán Cortés conquistó la Ciudad de México, no conquistó México, ¿no? Seguramente aquí en Michoacán, en Puebla, en Oaxaca, pues Cortés no es el que conquistó México, ¿no? Porque Oaxaca lo conquistó otro conquistador y a Michoacán vino Cristóbal de Olid y varios de los personajes que cada región tiene como conquistadores, entre comillas, pues no fueron Cortés, ¿no? Entonces, esta idea de que en 1521 se conquistó México, una idea totalmente falsa, ¿no? Porque se conquistó la Ciudad de México, no el país, se rememora cada 100 años. En 1621 una celebración de la conquista, en 1721 hubo otra celebración de la conquista, y en 1821 se logra la independencia y la conquista se convierte en un hecho nefasto, ¿no? Por eso el año 21 es un año clave para la historia de México. Entre 1521 y 1621, la Nueva España, como se llamaba ese territorio, está naciendo, ¿no? Nació de una conquista militar, la conquista de la Ciudad de México, que gracias a que el Imperio Mexica, que era un imperio extendido en un amplio territorio, al caer la Ciudad de México Tenochtitlan, cayeron parte de los señoríos que estaban sometidos al Imperio Mexica,
¿no? Otros señoríos, como ustedes saben, como el señorío Purépecha, se aliaron a Cortés, temerosos de que les fuera a pasar lo mismo que le pasó a esta importantísima ciudad, ¿no? La ciudad más importante de Mesoamérica. En esta etapa en la que se está construyendo esta nueva España, hay varios actores que están realizando esta construcción, ¿no? Digamos, están realizando los cambios que van a traer consigo, pues, la llegada de españoles, la llegada de colonos, la llegada de los frailes, las alianzas que estos personajes hicieron con las noblezas nativas, ¿no? Recuerdan que hay una frase que me gusta mucho repetir, que la conquista le hicieron los indios y la independencia los españoles, ¿no? Esta frase a uno les parece medio rara, ¿no? Pero Cortés no hubiera hecho nada sin las alianzas que tuvo con los tlaxcaltecas, los texcocanos, los mismos purépechas que se aliaron. Claro, sus dirigentes, sus señores, que finalmente fueron asimilados al sistema español. Y la independencia fue hecha mayoritariamente por criollos, es decir, por españoles, como se llamaban los criollos en aquella época. Claro, no es tan tajante, pero digamos, es para pensar, ¿no? Entonces, estos personajes de los que vamos a hablar son personajes que representan grupos sociales que les interesa construir una figura de Cortés heroína, ¿sí? Por supuesto, están los conquistadores. El mismo Cortés se encarga de hacerse un auto-homenaje, digamos, ¿sí? Es la primera fuente que tenemos para la historia de Cortés, es el mismo. Son sus cartas de relación, ¿no? No es una biografía, él no intentaba decirle al mundo lo que había hecho. Lo que intentaba era convencer al rey Carlos V de que era él, gracias a él, se había insertado en el imperio un territorio riquísimo, nunca antes conocido, ¿no? Y que eso, por eso, merecía tener títulos. Recuerda, después recibe el título del Marqués del Valle, Capitán General, ¿no? Una serie de títulos y prebendas que se le concedieron gracias a su labor conquistadora. Y de eso se tratan las cartas de relación. Es una relación de méritos y servicios que Cortés hacia el rey. Él nunca pensó que se iban a publicar. Pero esas cartas se publicaron, estaban bien escritas, Cortés tenía una buena pluma, y finalmente la primera edición de las primeras tres cartas es en Sevilla en 1522, y después hubo una reedición en Nuremberg, en latín, en 1524. ¿No? Esta visión es una visión épica, ¿sí? ¿Cuáles son los modelos épicos en este momento? Pues son los grandes personajes de la antigüedad clásica, Alejandro Magno, Julio César, son los grandes conquistadores de la antigüedad, ¿no? Pues esos son los modelos que está usando Cortés para hablar de sus hazañas, ¿no? Claro, está imitando como forma de escritura a Julio César, ¿no? ¿Sí? Yo soy el gran conquistador, igual que Julio conquistó las Galias, yo conquisté esta nueva España. ¿Sí? ¿Queda claro, verdad? ¿Preguntas? ¿No? Muy pronto el imperio, es decir, Carlos V y sus funcionarios comenzaron a ver este hecho, la conquista, como un hecho que había que resaltarse, ¿no? Nunca se esperaron encontrar una civilización como la mexica, nunca se esperaron encontrar las riquezas que prometía ese territorio. No había todavía muchas riquezas, recuerdan, ¿no? Los tesoros fabulosos de los que hablaban las novelas de caballería, estos tesoros magníficos que estaban con ciudades de oro y plata, ¿no? En el oriente, pues no se encontraron. Aquí no había estos tesoros magníficos. Tardará todavía un tiempo, por lo menos 30 años, para que descubran las famosas minas de Zacatecas, ¿no? Y comiencen a fluir los tesoros de la plata, ¿no? Hasta fines del siglo XVI se descubre San Luis Potosí,
Entonces, todavía en este momento, no, esos tesoros son una esperanza. No, no existen todavía esos tesoros. Sin embargo, existe esta visión del imperio de que esa hazaña que ha hecho uno de sus hombres, ¿no? Cortés, y que enaltece, por lo tanto, al imperio y a Carlos V, deben ser conocidos, ¿no? Y esa es la obra de Francisco López de Góngora. Francisco López de Góngora es un capellán, conoce a Cortés. Cortés posiblemente también le pague y le pase algún dinero para que hable bien de él. Y la historia de la conquista de México de Francisco López de Góngora es una de las primeras obras ya destinadas a la publicación, ¿no? Diferente totalmente de la historia de Cortés, que era una historia de hazañas personales, ¿no? Pues, obviamente López de Góngora la adorna con una serie de elementos retóricos, ¿no? Tomados todos también de la antigüedad clásica. Esta historia fue publicada en Zaragoza en 1552, pero en esta época está sucediendo algo. Los conquistadores para esta época ya están siendo limitados en sus encomiendas. Cortés había repartido encomiendas, ya había repartido indios, ya había repartido tierras, y el rey consideró que estaba perdiendo poder en América. Entonces lo que hacen es limitar las encomiendas. Recuerdan, gracias también a la labor de este fraile dominico que se llamó Fray Bartolomé de las Casas, que criticó muchísimo la explotación que se estaba llevando a cabo por parte de los españoles. El rey, para no perder poder en América, comenzó a limitar las encomiendas. Y en ese contexto surge este texto, ¿no? Había sido escrito en otro contexto, y en el contexto en el que surge, resulta que el rey está limitando a los encomenderos, es decir, los hijos de los conquistadores. Y no le conviene que se exalte a Cortés, ¿no? Entonces esta historia fue medio prohibida, hubo varias de las ediciones se retiraron, pero la historia era tan atractiva, tan fascinante, que se convirtió en una historia que comenzó a leerse en todo el mundo europeo. Hubo una gran cantidad de europeos que quisieron conocer este hecho extraordinario. Además, recuerdan que por este tiempo también se estaba publicando la brevísima relación de la destrucción de las Indias de Fray Bartolomé de las Casas, ¿no? Una obra en la que mostraba los horrores que estaban cometiendo los españoles o que habían cometido los españoles durante la conquista, ¿no? Estas dos visiones, una visión que exaltaba las glorias y los hechos heroicos, los hechos militares que eran equiparables a los de Julio César, y al mismo tiempo se estaba publicando una historia donde decía cuáles hechos heroicos, ¿no? Son unos asesinos. ¿Se da cuenta? Estas dos visiones, vamos a ver, son las que van a jugar en el ámbito no solamente del siglo XVI, sino en adelante. A fines del siglo, 1580, Antonio de Herrera, otro cronista oficial de la corona, hace una magna obra que se llama Las décadas del Nuevo Mundo, que son las historias de la conquista, de las conquistas de las Antillas, de Nueva España, de Perú, de Centroamérica, y estas décadas del Nuevo Mundo tienen como finalidad precisamente hacer una campaña a favor de España, porque los países europeos, básicamente los enemigos de España, sobre todo Francia e Inglaterra, comenzaban a utilizar la obra de las Casas para crear una leyenda negra. ¿Sí? España está cometiendo estos horrores que son brutales, que van contra toda cristiandad, y por lo tanto España no merece ser la detentadora de estos territorios, ¿no? Claro, frente a esto, la corona española, sobre todo en esta época ya Felipe II, promueven una historia oficial en la cual se está diciendo todo lo contrario, ¿no? Y la idea, todo lo contrario, es que es cierto, hubo violencia, hubo muertes, pero también algo que nadie ha notado: todos estos pueblos han sido llevados a la fe de Cristo. ¿Sí?
Si la conquista tiene otra cara, que es la evangelización. Y este es el tema de el otro sector que participó activamente en la conquista, que son los reyes. ¿Sí? Nos pensamos en la conquista militar como una conquista armada únicamente. Pero la conquista armada no fue la única que impuso todo lo que la cultura occidental era y que es lo que nos hace ser como somos. Y esa cultura occidental tiene como su base fundamental el cristianismo. Y la transmisión de la fe cristiana fue labor de estos religiosos, ¿no?, que acompañaban la conquista militar. No debemos olvidar que si no hubiera habido una conquista militar, difícilmente se hubiera dado un proceso de evangelización como el que se dio. Es así que países como China, Japón o la India, donde no hubo una conquista militar previa, el cristianismo no prendió. Mientras que en América y en Filipinas sí. Y esto por una sencilla razón, porque hubo una conquista militar previa. ¿Sí? Entonces los frailes, fundamentales en el proceso de la conquista que se ha denominado espiritual, también comenzaron a escribir sobre Cortés y lo consideraron un héroe, lo consideraron el factor indispensable para que la evangelización se llevara a cabo. Y hablamos de retórica, los frailes comenzaron a buscar un modelo en la Biblia de cuál sería el héroe que podría compararse con Cortés, ¿no? Ustedes pensarán, bueno, pues, no sé, alguno de los jueces, ¿no? Sansón, Josué, no, pensaron en Moisés, es decir, un personaje que no fue un guerrero. Y el modelo de Moisés, ¿por qué? Recuerdan que los modelos retóricos funcionan a partir de la semejanza. No tiene nada que ver con la realidad, sino que se parece es, ¿no? Entonces, si Moisés sacó a su pueblo de Egipto, que vivía en esclavitud, y lo llevó a la tierra prometida, si lo salvó de la esclavitud para llevarla a la salvación, Cortés es como Moisés. ¿Y por qué? Porque Cortés sacó a su pueblo, los indios, de la esclavitud, de la idolatría, para llevarnos a la salvación, es decir, al cristianismo. Ustedes dirán, pues son jaladas, ¿verdad? Pero así funciona la retórica. La retórica funciona a partir de modelos, ¿no? Y los franciscanos comenzaron a estructurar todo su discurso acerca de Cortés alrededor de este tema, ¿no? Cortés es el primer evangelizador. Y ahí están muchas narraciones donde Cortés llega a los pueblos, derroca a los ídolos, pone una imagen de la Virgen, pone cruces en todos lados, ¿no? Obliga a los indígenas a que se bauticen, ¿no? Es decir, su labor no solamente fue militar, fue también evangelizar. ¿Sí? Y frailes como Motolinía, como Mendieta y después como Torquemada, tienen a Cortés como un héroe evangelizador. Torquemada fue la única de estas crónicas que se publicó. Ni la crónica de Motolinía, ni la crónica de Mendieta se conocieron en su tiempo, pero todas ellas fueron, vamos a usar una palabra, saqueadas por Torquemada, ¿no? Torquemada utilizó toda la información que tenían esas crónicas anteriores y su obra, Una monarquía indiana, se publicó en Madrid en 1615. Tenemos entonces los conquistadores por un lado, la corona y los frailes. Otro sector interesado son los encomenderos, es decir, los hijos de los conquistadores. ¿Sí? A partir de esto que les comenté, que la corona comienza a restarles privilegios porque se estaban convirtiendo en verdaderos señores feudales, en una tierra donde el rey no tenía prácticamente ningún poder directo. ¿Cómo quitarles el poder a estos encomenderos?
pues quitándoles sus privilegios, restándoles todo lo que era la encomienda, ¿no? Con el pretexto de que estaban cometiendo abusos. Las casas le había dado muchísimos argumentos, y además con el pretexto de que ahora los funcionarios del rey iban a ser los encargados de distribuir la mano de obra, las encomiendas, y de cobrar los tributos indígenas, ¿no? Si el rey tomaba en sus manos el control del rey. Esto alteró profundamente los ánimos de los encomenderos, porque aunque ellos no habían participado en la conquista, eran sus padres los que habían sido los conquistadores, ellos se consideraban herederos de estas glorias pasadas. Y sus argumentos eran: nuestros padres conquistaron la tierra y a nosotros se nos está quitando todo lo que nuestros padres ganaron. ¿Sí? Este discurso de los encomenderos es muy interesante porque se da en un contexto muy importante alrededor de 1560, una rebelión que se conoce como la rebelión de Martín Cortés. ¿No? Recuerdan que a raíz de estas leyes tan absurdas para los encomenderos, era quitarle los privilegios que tenían, comenzó a organizarse un grupo de encomenderos para rebelarse contra el gobierno español. Y vieron como su cabeza precisamente al hijo de Hernán Cortés, Martín Cortés. Martín Cortés no participó directamente en la rebelión fue descubierta después de 2 años de estarla preparando, ya todo el mundo se había enterado que había una rebelión, nunca se consumó, es una rebelión de opereta, y finalmente los rebeldes, las cabecillas de la rebelión, fueron ahorcados y decapitados en la plaza pública. ¿Sí? Alrededor de esto es que escribe este personaje, Juan Suárez de Peralta. ¿No? Juan Suárez de Peralta narra la rebelión y es un poco el vocero de por qué el descontento, ¿no? El descontento de esos encomenderos es que ellos se sienten los destinatarios de los privilegios que habían ganado sus padres. Y por supuesto, para ellos, Cortés es el principal elemento de orgullo, porque él dirigió las huestes de la conquista. Recuerdan que por estas fechas, ya los conquistadores y sus hijos habían elaborado todo un discurso festivo alrededor del día en que cayó México Tenochtitlan. Ese día, 13 de agosto, coincidía con la fiesta de San Hipólito. San Hipólito era un santo mártir romano que había sido soldado. Era un militar. Y para los conquistadores fue providencial que un santo guerrero hubiera sido el patrono de la conquista, porque ese día cayó México Tenochtitlan y obviamente se le debía a San Hipólito. Recuerdan que los conquistadores construyeron a la salida de la calzada de Tacuba una ermita llamada la Ermita de los Mártires y frente a ella una iglesia dedicada al mártir San Hipólito. Ese día se celebraba un gran paseo que sacaba un pendón desde la casa del ayuntamiento en el Zócalo hasta la ermita de San Hipólito. Y ese paseo del pendón se convirtió en uno de los temas de orgullo de los encomenderos, porque estaba celebrando las glorias de sus padres y sobre todo las glorias de Cortés, ¿no? Cortés era el símbolo de la conquista. Este paseo del pendón y el culto a San Hipólito fue una de las principales fiestas que promovía el Ayuntamiento de la Ciudad de México, el Cabildo de la Ciudad de México, en el cual estaban representados, obviamente, los hijos de los conquistadores. Es muy importante la presencia del Cabildo porque vamos a ver a lo largo de la historia cómo el Cabildo va transformándose y va transformándose también la idea que se tiene de Cortés. Sin embargo, la mayor parte de los encomenderos no eran gente de letras, algunos estaban en la universidad, algunos de ellos habían estudiado, la universidad se funda en 1552, pero no eran buenos para hacer literatura, ¿no? Entonces encargaron a los letrados que hicieran literatura, es decir, que hablaran de la conquista en forma literaria. Uno de estos letrados se llamó
Francisco Cervantes de Salazar. Era un humanista, había llegado a América un poco a hacer fortuna, fue uno de los fundadores de la universidad, era un gran latinista, un gran retórico, fue maestro de muchos jóvenes universitarios en esta época en la Facultad de Artes, y Francisco Cervantes Salazar fue el encargado de hacer una historia de la conquista de México a partir de los testimonios de los encomenderos. El cabildo de la Ciudad de México fue el que le encargó que hiciera esta historia. La historia de Cervantes Salazar era voluminosísima y nunca se publicó. Nunca hubo dinero para publicar este mamotreto, ¿no? Pero es muy interesante porque nos muestra cómo funciona la retórica. Igual que Tucídides, este personaje construyó una serie de diálogos totalmente ficticios entre Cortés y Moctezuma, ¿no? Cada vez que se iniciaba una batalla, Cortés se paraba enfrente de su ejército y se echaba un choro, ¿no? Se echaba un speech, ¿no? ¿Quién tomó en taquigrafía eso, ¿no? Y además con citas bíblicas, citas históricas, ¿no? Dices, ¿qué es esto? Esto es Tucídides, ¿no? Igual pasó con las respuestas de Moctezuma. Moctezuma hablaba fluidamente en castellano y se echaba unos speeches que parecían, bueno, sacados de, no sé, de las historias de Jenofonte. Pero esta historia no era una historia real. Estos discursos nunca se dieron, ¿no? Lo que estaban tratando de mostrar Francisco Cervantes y los miembros del cabildo eran las glorias de nuevo de los conquistadores. Nunca se publicó, pero fue un texto del que sacaron muchos autores, muchos materiales. El otro letrado escribió a fines del siglo XVI, se llamaba Antonio de Saavedra Guzmán. Él echó un gran poema épico, se llamó El Peregrino Indiano, ¿no? Que habla precisamente de Cortés como esto, como un gran peregrino, una especie de profeta, ¿no? Que llegó a América a convertir a los indios al cristianismo, ¿no? Esta idea franciscana es retomada por Saavedra Guzmán y convierte este enorme poema épico en una exaltación de Cortés, pero también de los conquistadores y de España. Se publicó precisamente en Madrid, no lo publicó en México. Vamos a ver algunas imágenes sobre esto. Y finalmente está el otro sector importantísimo, la nobleza indígena. ¿Sí? No olvidemos que los indígenas nobles que participaron en la conquista también solicitaron méritos y servicios. ¿Sí? También solicitaron que les dieran privilegios porque habían participado directamente en la conquista. Lo que pasa es que estos escritores escribieron ya muy tardíamente. Por la época en la que está escribiendo Saavedra Guzmán su Peregrino, están escribiendo, nunca se publicaron, pues Fernando Alvarado de Sosomoc, su historia mexicayotl, Fernando de Alves y Xochitl, en Texcoco, Francisco de San Antón Muñoz Chimalpain, en Amecameca, y poco antes un mestizo tlaxcalteca llamado Diego Muñoz Camargo, ¿no? Era un indígena, un mestizo, de padre español y madre indígena, noble tlaxcalteca. Y estos personajes comenzaron a elaborar la conquista y a Cortés también en su beneficio. ¿Sí? Que estamos en un momento, estamos en la segunda mitad del 16, en el que estos personajes, estos grupos sociales que habían participado activamente en la construcción de la Nueva España en la primera mitad del 16, estaban entrando en crisis, les estaban limitando sus privilegios, ¿no? Los conquistadores encomenderos, ¿no? Los conquistadores, sus hijos y sus nietos, les estaban quitando todos los privilegios que habían adquirido sus padres. ¿Quiénes estaban ahora adquiriendo las tierras? Los nuevos colonos. Los grandes hacendados del siglo XVII no son los conquistadores del siglo XVI, son los colonos que han llegado de nuevo, los burócratas, ¿no? Una familia como los, no sé, Velasco Altamirano. Velasco era el virrey
Los Altamirano eran una familia que había llegado después de la conquista. O sea, estamos ante un nuevo sector social. Esos son los que están desplazando a los encomenderos. Y los encomenderos están haciendo todas estas obras exigiendo pues que les den los privilegios que merecen, ¿no? Los frailes están siendo atacados por los obispos. Los obispos están tratando de quitar los pueblos que han fundado, porque los obispos piensan que los frailes ya acabaron su labor. Ahora que se vayan a sus conventos y dejen al clero secular que se haga cargo de la misión. Pero los frailes no quieren abandonar sus conventos. Y sus testimonios son también esto, testimonios de méritos y servicios, pensando en una edad dorada en la que todo era perfecto, la edad de los primeros frailes, y que ahora estaban viviendo una edad de plata. La obra de Mendieta, por ejemplo, está centrada en todo esto, ¿no? Es una crítica acerba a los mercaderes, a los avaros, a los funcionarios corruptos, al mestizaje. Todo esto era mejor cuando frailes e indios vivían en armonía, sin la intervención de estos bandidos que estaban llegando a usurpar la Nueva España, ¿no? Y finalmente los indios nobles estaban en la misma situación, ¿sí? Se estaban creando cabildos indígenas donde ellos ya no tenían participación directa. Estos cabildos indígenas estaban formados por los nuevos maceguales enriquecidos por el comercio, por la arriería, por la venta de cerdos. Y estos indígenas nobles de nuevo rango, que se les llama los caciques, comenzaron a suplantar a los nobles del linaje, es decir, a los descendientes de Nezahualcóyotl, de Moctezuma, de las grandes casas reinantes del México prehispánico. Y son estos nobles, que todos ellos son mestizos, ¿no? Y si Xochitl, Tezozómoc, Muñoz Camargo, son los que están diciendo: oigan, nosotros participamos activamente en la conquista, fuimos colaboradores con Cortés y nos están quitando nuestros privilegios. ¿Sí? Se dan cuenta de que en esta etapa está construyéndose una imagen de Cortés como aval de estos perdedores. Todos son perdedores, ¿no? Son gente que está siendo limitada en sus privilegios y que están mostrando que la conquista fue el hecho fundador de la Nueva España, y ellos, o sus antepasados, o sus, más bien sus antepasados, fueron los colaboradores directos de Cortés. Por eso Cortés es una figura tan importante. Vamos a ver algunas imágenes. Ven aquí en la estela de Cortés, que ahí el famoso códice de aperreamiento, donde Cortés y la Malinche están observando como un español está lanzando un perro contra un indígena y hay otros indígenas esclavizados, ¿no? Esta es la visión negativa que tienen este códice. Pero si vemos otros códices, como por ejemplo el códice Azcatitla, es un códice que se estuvo pintando por 1770, vean, ya aparece Cortés, la Malinche, los conquistadores, como parte de una ayuda que recibieron los indios. Por supuesto, la siguiente, ¿no? El códice Durán, ¿no? Que era una Malinche rubia, Malinche, que no tiene nada que ver con la Malinche original seguramente, ¿no? El marqués, como título de marqués, sentado en su trono, y su flotilla con la que se hizo la conquista de Tenochtitlan. En el Códice Florentino, ¿recuerdan? El Códice Florentino es donde está registrada esta famosa, el libro 12, donde se da la visión de los vencidos. Es lo que León Portilla publicó en ese famoso libro que se ha traducido a 50.000 lenguas, ¿no? Se llama La visión de los vencidos. Es finalmente la visión del Códice Florentino, ¿no? Una visión muy, muy terrible, no de los indios que vivieron la conquista, sino de sus descendientes. Este testimonio se está haciendo por 1550, 60, y los que ya habían vivido la conquista, o ya eran muy viejitos, o ya se habían muerto. Pero es una visión muy negativa de la conquista. Y sin embargo, el Códice Florentino también tiene una gran presencia de Cortés como un personaje central en la conquista. Y lo tienen palabrándose con unos indígenas que llegan a ofrecerle su alianza, ¿no? Y con la Malinche como intérprete, ¿no? La siguiente. Y por supuesto, el lienzo de Tlaxcala. El lienzo de Tlaxcala es uno de los grandes testimonios pro-cortesianos, ¿no? Porque los tlaxcaltecas, son los principales colaboradores de Cortés, mandaron hacer este lienzo para enviarle al rey de España todo lo que habían hecho los
tlaxcaltecas en la labor evangelizadora y conquistadora. Casi en todas las imágenes de lienzo, los primeros, los que están adelante de la conquista, son los tlaxcaltecas, y atrás viene Cortés y sus españoles, ¿no? Como quien dice, el lienzo de Tlaxcala señala: nosotros hicimos la conquista y Cortés nos ayudó, ¿no? Ese es el discurso del lienzo, ¿no? Tiene el bautizo de los cuatro señores tlaxcaltecas, la siguiente, ¿no? Y parece ser que de la misma fuente, unas pinturas que había en las casas reales de Tlaxcala, Diego Muñoz Camargo sacó unos dibujos que mandó a España para ilustrar una historia de Tlaxcala que había escrito. Estos dibujos se perdieron y aparecieron en Glasgow, en Inglaterra. Por eso se llama el Códice Glasgow, ¿sí? No porque los indígenas hayan pensado en Glasgow, sino porque ahí está el Códice. El Códice Glasgow es importantísimo, porque el Códice Glasgow nos da una visión indígena de la conquista, pero muy positiva hacia Cortés, ¿no? Vean ahí, por ejemplo, está Cortés con la Malinche, pero la Malinche es ahora Nueva España. Muy interesante, porque los personajes que van a aparecer en estos códices serán fundamentales después, como vamos a ver. Y está Cortés, Moctezuma, con sus pies atados, con su corona y su espada rotas, ¿no? Y encadenado, si es un emperador vencido, ¿no? Y Cortés, fíjense, trae en su mano la cruz, ¿no? Este es el símbolo que va a ser definitivo para rescatar la figura heroica de Cortés. Cortés no solamente conquistador, matador de indios y quemador de Cuauhtémoc, es también el que introdujo la fe cristiana. La siguiente. Esta escena la narra Bernal, del que no hablamos ahora porque Bernal, vamos a hablar después de él, y algunos de los frailes cronistas, por ejemplo Betancourt, en el siglo XVII. Llegan los franciscanos en 1523, recuerdan, llegan Fray Pedro de Gante y dos compañeros suyos que procedían de Flandes, ¿no? Se dice incluso que Fray Pedro de Gante era pariente de Carlos V, y al año siguiente vinieron 12 franciscanos encabezados por Fray Martín de Valencia. Estos 12 franciscanos fueron recibidos por Cortés de una manera excepcional, ¿no? Los textos, obviamente, también retóricos, nos hablan de que los frailes venían descalzos, venían pobres, los indios los veían tan distintos a los españoles que les llamaban motolinía, ¿no? Qué pobrecitos. Y precisamente uno de ellos, Fray Toribio de Benavente, tomó el nombre de Motolinía. Todos saben la anécdota, ¿no? Pero estos frailes comenzaron a ser recibidos por Cortés de una manera excepcional. Cortés se arrodilló ante ellos, él había sido el conquistador y se arrodilla ante ellos. Les da pleitesía y les da todo su apoyo. A los 4 meses se fue a las Cigüeras, ¿no? Se fue, recuerdan, a castigar a Cristóbal de Olid, que se le había sublevado allá en Honduras, pero deja a Motolinía encargado de parte del proceso que se está realizando en la Ciudad de México. Motolinía era el más dinámico de los frailes, aunque la cabeza era Martín de Valencia. Martín de Valencia era un ermitaño, se la pasaba rezando todo el día. Motolinía era activo, ¿no? Pues Cortés dijo: dejo a Fray Martín de Valencia y se me viene todo abajo, ¿verdad? Entonces dejó a Motolinía, que era el más activo del grupo, y Motolinía se encargó de difundir este hecho. Cortés ha apoyado a los franciscanos. Y a partir de aquí Cortés se convirtió en el gran héroe franciscano. Y por eso aparecen muchos conventos franciscanos, muchos de estos murales ya han desaparecido, pero este de Osuma, que fue repintado en el siglo XVII y repintado en el siglo XVIII, nos muestra precisamente a los 12 frailes siendo recibidos por Cortés de rodillas, ¿no? Ahí tienen un personaje que está vestido de blanco, es un fraile mercenario que se llama Bartolomé de Olmedo, y de él vamos a hablar en un momento, porque este, les digo, este fue repintado en el siglo XVII. Y aquí tienen el último cuadro de esta secuencia, es un cuadro de Alonso Vázquez que pintó para el retablo del Hospital de Jesús, que recuerdan fue una de las grandes obras que hizo Cortés. Después de haber
dejado a la mayor parte de los conquistadores con nada, ¿no? Le repartió las encomiendas a sus cuates, a las gentes más cercanas, pero muchos se quedaron en la absoluta pobreza. Creó un hospital para estos pobres indigentes, ¿no? Enfermos, muchas veces mutilados de guerra. Pues les creó un hospital, el Hospital de Jesús, para que no se murieran de hambre, ¿no? Y el Hospital de Jesús se convirtió en la gran fundación de Cortés. Y precisamente en el Hospital de Jesús estaba este cuadro del retablo, que se rescató, el retablo ya no existe, pero el cuadro se encuentra en el Museo de Chapultepec. Está Cortés arrodillado, rezándole a San Hipólito. Vean a San Hipólito arriba, ¿no? San Hipólito está cayendo porque ha sido ya martirizado, y junto con él hay también un caballo y hay varias escenas, ¿no? Y en el fondo se ve una iglesia que se supone es la iglesia del Hospital de Jesús, ¿no? Entonces, esta imagen de Cortés y San Hipólito como dos guerreros que están un poco empalmados va a ser uno de los grandes temas del siglo XVII. Y aquí tienen el poema épico, El Peregrino Indiano, en su versión de la edición de Madrid de 1599, ¿no? Muestra virtudes ideales, apoyo celestial y sobre todo recupera esta idea muy franciscana de que hubo anuncios previos a la evangelización. Todos estos famosos presagios, ¿no? Todos sus presagios, ¿no? Sabemos que son presagios retóricos que se repiten en cualquier caída de ciudad, ¿no? En la caída de Roma, en la caída de Constantinopla, cuando cayó Jerusalén, siempre hay un eclipse, hay una laguna que hierve, hay un hecho sobrenatural, un pajarraco que aparece extrañísimo, ¿no? Todos estos presagios de la conquista de México son presagios retóricos, son presagios a posteriori, ¿no? Se construyeron diciendo, es que Dios no se olvidó de este territorio, les anunció que iba a venir el cristianismo, y esos presagios son un anuncio de esta llegada de Cortés y los frailes, porque va a aparecer impresa un texto, una versión de la conquista que había sido escrita en el siglo anterior por un conquistador que había participado activamente en la conquista, pero que decía, oigan, Cortés no fue el único. Hubo muchísimos otros conquistadores que también participamos, hicimos muchas hazañas que ha opacado la figura de Cortés. Entonces, la función de Bernal Díaz del Castillo en su historia verdadera es precisamente esto, exaltar las grandes hazañas de los otros conquistadores. Claro, Cortés también aparece y es un personaje importante, pero es otra versión de la conquista, que no es la de López de Gómara, a quien critica acremente Bernal Díaz del Castillo. Sí, López de Gómara nunca estuvo aquí, no se atreve a hablar de esto, es un mentiroso, es un falsario, ¿no? Esto que dice no pasó, ¿no? Todo esto es la obra de Bernal. Pero Bernal escribió en Guatemala y Bernal nunca publicó su obra en su tiempo, ¿no? Mandó una copia a Madrid, otra copia la dejó ahí en Guatemala, en el convento de los franciscanos, ¿no? Y en Madrid los padres mercedarios descubrieron la copia y la publicaron. Esta publicación, vamos a ver la siguiente, esta publicación fue fundamental para el futuro desarrollo de la visión de Cortés y de la conquista, ¿no? Fíjense, esta historia está escrita por Bernal Díaz del Castillo, un conquistador, pero aparece en la portada Cortés, que es la mano, y Bartolomé de Olmedo, que es la boca. ¿Por qué Bartolomé de Olmedo? Porque Olmedo había sido el fraile castrense que había estado con el ejército de Cortés. Prácticamente Bernal lo menciona de pasada. Ah, sí, venía un fraile mercenario, Bartolomé de Olmedo. ¿Y qué hicieron los mercenarios? Le echaron carnita, ¿no? Es decir, construyeron el personaje apoyándose en Bernal. Y hay montones de interpolaciones en la obra de Bernal que hablan de este personaje que Bernal nunca mencionó, ¿no? Esta edición mercedaria es muy importante porque aparece obviamente Bartolomé de Olmedo como el evangelizador.
bautiza a los indios, les predica, los confiesa, está en México recibiendo a los franciscanos y al mismo tiempo casi está en Guatemala ayudando a la conquista de Pedro de Alvarado. ¿No? Estamos ante un personaje totalmente construido por los mercenarios. ¿Por qué? Porque los mercenarios llegaron muy tarde a la conquista. Cuando llegaron los mercenarios ya estaban repartidas todas las tierras entre franciscanos, dominicos y agustinos. Apenas consiguieron algunas misiones en Guatemala. Entonces los mercenarios comenzaron a exaltar la figura de su mercenario y dijeron, mentira, que los franciscanos fueron los primeros que llegaron. Nosotros llegamos antes, llegamos con Cortés, ¿no? Y Bartolomé de Olmedo se convierte entonces en una figura heroica de los mercenarios, paralela a la de Cortés. Por eso en la portada del libro aparece Cortés y Fray Bartolomé de Olmedo. Pero además la historia de Bernal, que se publica en esta época y se difunde gracias a esta publicación en 1632, es que le va a dar vida a dos personajes que apenas aparecen en la primera parte de las versiones hispanas de la conquista, no en las versiones indígenas. ¿Sí? Esos personajes son Moctezuma y la Malinche. ¿Sí? Moctezuma va a ser la primera figura a partir de ahora de la conquista, casi equiparable a Cortés. Es una especie de héroe trágico. El rey vencido, el rey que a pesar de haber hecho todos los esfuerzos por detener a los conquistadores, tuvo que ceder su reino. ¿Sí? Esta figura de Moctezuma, vamos a ver, va a ser importantísima para la construcción de la conquista por parte de los criollos. Moctezuma también es un personaje importante porque gracias a él los criollos están construyendo la idea de que esto es un reino. No es un estado asociado, no es un país conquistado, es un reino autónomo. La otra figura, Bernal Díaz del Castillo habla muchísimo de Moctezuma, habla de su palacio, habla de su persona, habla de que era un rey sabio y prudente, habla cómo jugaba patoli con los conquistadores, cómo los fue a dar un tour por el lago de Texcoco, ¿no? Habla, por supuesto, de su muerte trágica, ¿no? La versión española es que una pedrada lo mató, ¿no? Todo esto lo habla Bernal. Pero también Bernal es el primero que nos habla de este personaje que Cortés menciona de pasada en sus cartas de relación. Este personaje femenino que todo el mundo conocemos, que es la famosa intérprete, ¿no? Doña Marina, ¿no? Malitzi le llamaban los indígenas, y este personaje tiene todos los visos, toda la tónica de un personaje literario, ¿no? Y seguramente ella se construyó su personaje, ¿no? Dice Bernal que había sido vendida como esclava, igual que José en Egipto, ¿no? Por sus hermanos y su madre. Ese el modelo retórico es la Biblia, ¿no? Había sido vendida y después, gracias a sus habilidades lingüísticas, comenzó a entrar en contacto con los españoles, tradujo y después de traducir, pues se convirtió en amante de Cortés, tuvo un hijo con él y cuando regresó Cortés a la Sigüera, la llevó consigo y allí podía haberse vengado de su familia y los perdonó, ¿no? Esa es una virtud cristiana, ¿no? El perdón. Y la Malinche se convierte entonces, a partir de la obra de Bernal, en un personaje con carne y hueso, ¿no? No nada más hay la intérprete, ¿no? Una figura fundamental, tan fundamental, vamos a ver, que comenzó a convertirse en la simbolización de la Nueva España. El mundo indígena ya la había rescatado, hemos visto que aparece en casi todos los códices de la conquista, en casi todos aparece la Malinche, en eso en Tlaxcala, en Tezcatitlán, el códice florentino, el de Durán, la Malinche es una presencia básica, porque los indígenas la ven como parte de esto que se está construyendo, como la que le da a Cortés su carácter de sucesor del imperio, ¿no? Porque recuerden, las líneas sucesorias en el México indígena vienen por línea femenina. La siguiente, perdón, regresa, regresa, sí.
sobre la obra de Bernal, un cronista español llamado Antonio de Solís va a escribir su historia de la conquista de México. Es decir, un refrito de todo lo que se ha escrito de Herrera, de López de Gómara, pero ahora con muchísima información de Bernal, pero a partir de una óptica imperial. ¿Sí? De nuevo, la defensa de España contra la leyenda negra. Estamos en 1684 y la historia de Solís se va a convertir en la historia oficial del Imperio Español, tanto que se va a reeditar en el siglo XVIII y vamos a ver profusamente ilustrada. Otros personajes que también son importantes en esta construcción del siglo XVII son dos personajes criollos. Son dos sacerdotes, un franciscano y un sacerdote secular, que van a hablar de Cortés con, pues, de nuevo, los tintes del gran iniciador de la evangelización. Y, por supuesto, también con estos tintes de que fue un hombre muy piadoso, ¿no? Estos personajes son Carlos Sigüenza y Góngora y Fray Agustín de Betancourt. Carlos Sigüenza y Góngora escribe por encargo, posiblemente, de los herederos de Cortés. Cuando los herederos de Cortés ya no vivían en México, los herederos de Cortés se casaron con una familia italiana, Monteleone, y se trasladaron a Nápoles, y aquí estaba cobrando los tributos que pagaban los indígenas de Oaxaca y de otros pueblos que poseía el marquesado, un mayordomo. Ese mayordomo muy posiblemente fue el que encargó este libro a Sigüenza. Ese nombre, Piedad Heroica, no se lo puso Sigüenza, se lo puso Cayetano Cabrera Quintero en el siglo XVIII, pero nos habla básicamente de Cortés como el gran promotor de la beneficencia, como el gran creador del Hospital de Jesús. ¿Sí? Posiblemente es en este contexto que vamos a ver también, se pinta un cuadro que está en el Hospital de Jesús y que vamos a ver ahora. Fray Agustín de Betancourt, en su Teatro Mexicano, es una historia franciscana, pero con tintes universales, ¿no? Betancourt comienza con el México prehispánico, igual que Torquemada. Después elabora toda una serie de descripciones y narraciones sobre la conquista, donde Cortés es el personaje central, y de nuevo la idea franciscana de que es como Moisés. Y finalmente la obra termina, obviamente, con la labor franciscana en Nueva España, ¿no? Sus conventos, sus fundaciones, sus santuarios, sus imágenes, la maravilla que los franciscanos han elaborado en Nueva España, y recuerdan, eso se está escribiendo 40 años después de que Palafox les quita 31 doctrinas en cuenta. Es una defensa de los franciscanos, donde Cortés aparece también como parte de esa historia de México, ¿no? ¿Por qué estos dos personajes están construyendo una historia de México? Porque en este momento los criollos están elaborando su historia autónoma de la historia de España. Y esa historia autónoma está mostrando a este reino como un reino con un pasado glorioso, un pasado prehispánico, con dos hechos fundamentales que fundaron el reino, que son la conquista y la evangelización, y un país que tiene un gran porvenir por delante, ¿no? Es decir, es el orgullo criollo que ve en la Nueva España un territorio magnífico, un territorio lleno de riquezas, de poder, ¿no? Un territorio también, en cierta forma, que está siendo explotado. Recuerdan que estos dos personajes, Betancourt y Sigüenza, son contemporáneos rigurosos de nuestra gran poetisa, Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Sí? Recuerdan estos poemas, Sor Juana, que yo, señora, nací en América abundante, compatriota del oro, paisana de los metales, donde en ninguna parte, hay tal abundancia que en ninguna parte más se ostenta la tierra madre. Y termina, España mejor, Europa mejor lo diga, pues a tanto que insaciable de sus abundantes venas se sangran los minerales. ¿No? Estamos hablando entonces de un dejo de crítica, ¿no? La riquísima América ha sido desangrada, como las venas, ¿no? Las vetas son las venas de América y la sangre de América es la plata, ¿no? Y está siendo desangrada por Europa.
¿no? Esta idea que campea prácticamente en toda esta generación criolla de finales del siglo XVII, ¿no? Y sin embargo, a pesar de estas críticas, todavía esta generación considera que la conquista fue un hecho fundador y que Cortés es un personaje importante en esta construcción de su pasado. Es en esta época también que comienzan a pintarse biombos, pinturas y escenas de la conquista, de las que tenemos una gran cantidad en México, ¿no? La colección Banamex tiene varias, muchos biombos, en una parte tiene la Ciudad de México y del otro lado escenas de la conquista, y en todos ellos un tema central es el tema del pacto, ¿no? Vamos a ver ahora qué consiste el tema del pacto. Y es en esta época, principio del 18, cuando enfrente de las casas de Cortés se está construyendo una capillita que está ocupada por un gremio que se llama los talabarteros. El gremio de los talabarteros, que se dedican al trabajo del cuero. Pero este gremio, que tiene esta capillita enfrente de las casas de Cortés, va a construir dentro de la capilla toda una secuencia exaltatoria de la imagen de Cortés. Y vamos a ver en qué consiste esa secuencia exaltatoria. Y finalmente, paralelamente a esto, comenzamos a ver fuertes críticas por parte del virrey y de las autoridades españolas sobre el Paseo del Petróleo, porque dicen que ya nadie va, ¿sí? Resulta que el Paseo del Petróleo, que había sido tan importante desde el 16 como un signo de orgullo de los encomenderos, ahora es una fiesta muy pobre, muy desleída. En primer lugar, cae en plenas lluvias, el 13 de agosto está lloviendo, ¿no? Entonces los disque descendientes de los conquistadores, ninguno de ellos tiene antepasado conquistador, disque los descendientes de conquistadores ya no van, no está lloviendo. Entonces la corona continuamente está mandando, vayan al Paseo del Pendón, es importante, porque el Paseo del Pendón comienza a ser un símbolo de la conquista. Y a los criollos ya no les interesa mucho hablar de la conquista. Prefieren hablar de otro tema, ¿no? El pacto. Y vamos a hablar ahorita del pacto. Es curioso que esta construcción alrededor de la conquista de México Tenochtitlan no se da en otras ciudades. La gran fiesta de Puebla no es el 13 de agosto. La gran fiesta de Puebla es el 27 de septiembre, el día de San Miguel. Porque San Miguel es su patrón. ¿Sí? Y así cada ciudad importante de la Nueva España tiene su gran fiesta del Paseo del Pendón, no el 13 de agosto, porque no les dice nada el 13 de agosto. ¿Sí? Y esto nos va a permitir entender por qué esta construcción de Cortés va a ser básicamente un fenómeno de la Ciudad de México y de los criollos de la Ciudad de México. Frente a esto, curiosamente, y aunque usted no lo crea, son los indios los que están recuperando la figura de Cortés en muchas regiones del territorio, sobre todo en Tlaxcala, en Texcoco, en Oaxaca, el Marquesado, ¿no? ¿Por qué los indios están recuperando la figura de Cortés? Porque en muchos de los famosos títulos primordiales de estos pueblos, muchos escritos en náhuatl, lo primero que mencionan, y llegó el marqués, y no hablan de conquista para nada, ¿no? Porque ser conquistado, pues, es una vergüenza. Al contrario, hablan de pacto. No, sí, cuando llegó Cortés, nosotros hicimos pacto con el rey Carlos V. Y nuestros privilegios deben ser respetados. De nuevo, estas comunidades indígenas, dirigidas por unos caciques, que son los que se apropian de todos los beneficios de las comunidades, esos caciques están construyendo una imagen de Cortés, porque con esa imagen se convierten en aliados fieles y vasallos de la corona. ¿Sí? Vamos a ver estas imágenes. Ahí tiene la obra de Solís, la obra que se publicó en 1684 para el imperio, es decir, para Europa. La siguiente también influyó obviamente en México. Este biombo es muy interesante porque uno de los temas centrales de los biombos es el encuentro entre Cortés y Moctezuma. ¿Por qué el encuentro tiene tanta importancia? Incluso hay un cuadro solamente sobre el encuentro. Porque para los criollos, este acto
fue el acto en el cual se hizo el pacto. Sí, esto fue antes de la conquista. La conquista fue después. Pero antes que esto, Moctezuma había entregado su reino a Cortés y por lo tanto a Carlos V. ¿Sí? Entonces los criollos, herederos de Moctezuma, imagínense, ellos son los herederos de Moctezuma, están exigiendo al rey que respete ese pacto. ¿Sí? La conquista no importa, porque ser conquistado implica ser sometido y por lo tanto esto es una colonia. ¿Sí? En cambio, si los criollos se dicen herederos de Moctezuma y de un reino indígena igualito al Imperio Romano, entonces este reino actual de Nueva España es heredero de aquel reino y Moctezuma es el rey, no solamente el rey del México antiguo, es el rey de Nueva España. ¿Sí? Y ese rey es el que les da a los criollos la posibilidad de hablar de un pacto, porque ese rey, su rey, hizo el pacto con el rey de España y por lo tanto el rey de España debe respetar sus privilegios porque ellos son los herederos directos de Moctezuma. Y muchos de los criollos dicen de veras que son descendientes de Moctezuma. ¿Por qué línea? Por la hija de Moctezuma, que se llama Isabel de Cuyma, precisamente la hija de Moctezuma, que tuvo por lo menos dos maridos españoles, tuvo hijos con ellos e hijas, y estos son los herederos. Según ellos, no es cierto, pero según ellos, ellos descienden directamente de Moctezuma a través de Isabel. Y por lo tanto, el reino les pertenece. Por eso, en este momento se hace el pacto. Por eso es tan importante el encuentro. Vamos a ver, por ejemplo, la siguiente, cómo Moctezuma aparece entregando su corona al rey, a Cortés y al rey de España. Muchos de estos biombos aparece Cortés destruyendo ídolos, como pueden ustedes ver en esta parte, de nuevo el tema de la idolatría, la imposición del cristianismo, etcétera, etcétera. O como vean un ídolo que parece un demonio, ¿verdad? Tiene sus rabos, sus cuernos y tiene todos los tipos del demonio. Y ahí está derribando otro ídolo. Uno de los temas centrales de la conquista, hemos visto, es esto. La siguiente. Ya tienen este Cortés que está en el Hospital de Jesús, es el que aparece en todos los libros de texto de primaria, ustedes lo van a ver en todos lados, la iconografía típica. No es un retrato de Cortés, no es un retrato de Cortés, es un retrato de lo que supuestamente debió haber sido Cortés, porque se está pintando por lo menos por 1670-1680. ¿Sí? O sea, Cortés ya estaba muerto hace mucho, no posó para el retrato. Pero es importante porque aparece su escudo, está en el Hospital de Jesús por fundación cortesiana y está muy posiblemente este cuadro alrededor de la famosa Piedad Heroica que escribió Sigüenza y Góngora. La siguiente. En la capilla de Talabarteros, que les contaba, esta pequeña ermita que está exactamente en la plaza enfrente del Palacio de Cortés, entre la catedral y el Palacio de Cortés. A principios del siglo XVIII, no sabemos quién, mandó a hacer cuatro lienzos, que fueron lienzos conmemorativos de la conquista y que tienen que ver con esta exaltación de la figura de Cortés. Uno de ellos representa la primera misa en Tenochtitlan. Todavía, si se fijan, hay sacrificios humanos en la mitad, ¿no? Ahí están los sacrificados cayendo por las, ¿no?, por las gradas. De este lado están las barcazas, están en la laguna. Y Fray Bartolomé de Olmedo está diciendo la primera misa. Y se fijan, en la primera misa está Cortés arrodillado junto con sus conquistadores, todos muy devotos. Y del lado indígena, Moctezuma está con una mano en el pecho, ¿no?, diciendo, me convencieron, ¿no?, me voy a bautizar, ¿no? Y abajo, en primera plana, la primera figura, se fijan, es Cuauhtémoc, lo está viendo así con... ¿Ustedes se creen esto? Cuauhtémoc está enfrente, algunos de los indios están con la mano en el pecho y se están convirtiendo, pero otros no. La siguiente. Vean, otro de los temas que aparecen en este video es un tema que narra
el padre Betancourt es el único que lo narra, pero posiblemente se haya basado en fuentes antiguas. El padre Fray Martín de Valencia se dio cuenta de que los indios siempre llegaban tarde a misa, siempre llegaban tarde. Incluso los caciques, que debían dar ejemplo, llegaban ya cuando era casi la comunión, faltaban al sermón, no se salían al medio sermón, y esto lo ponía muy mal, ¿no? Entonces, pactó con Cortés que un día llegara tarde a misa, para dar ejemplo. Y Cortés dijo, vamos a hacer el teatrito, ¿no? Pues Cortés entra a media misa, y se sienta, ¿no? Y Fray Martín de Valencia dice, ven para acá, ¿no? Agarra un látigo y comienza a azotarlo, ¿no? Y comienza a azotarlo, y todo el mundo sorprendido, ¿cómo este frailecito se atreve a azotar al conquistador? Con eso estaba queriendo dar ejemplo, y Cortés se prestó para esto, para que los indios no llegaran tarde a misa. Y esa es la escena que está aquí representada, vean a Cortés arrodillado, ¿no? Y Fray Martín de Valencia agarrando los azotes para darle latigazos, ¿no? Silicios. La siguiente. También en esta escena aparece un bautizo. Testimonios del siglo XIX se dice que es el bautizo de Cuauhtémoc, pero yo más bien creo que sea el bautizo de uno de los caciques aliados de Cortés. Posiblemente sea el bautizo de Fernando de Alba Iztaccíhuatl, que fue el texcocano, el rey de Texcoco, que fue uno de los principales aliados. Ya toda la escenografía es totalmente barroca, no tiene nada que ver con el 16, pero es interesante porque de nuevo aparece Fray Bartolomé de Olmedo, el que insertaron los mercenarios en la crónica de Bernaldez del Castillo. Los tlaxcaltecas no se quedaron atrás, ¿no? Y hay cantidad de cuadros en Tlaxcala donde aparece el bautizo de los señores de Tlaxcala y su padrino Cortés. ¿No? Vean ahí a Cortés apadrinando a Maxicatzi, ¿no? Mientras Fray Bartolomé de Olmedo lo está bautizando. Los tlaxcaltecas entonces no solamente colaboran con la conquista, y más bien ya no les importa hablar de colaboración con la conquista. Lo que les importa es hablar de que ellos fueron los primeros cristianos. ¿Sí? Se bautizaron antes que todos. Y el tema de conquista comienza a desaparecer. Vean, por ejemplo, esta escena, donde hay una escena de conquista. El gran héroe de la conquista no es Cortés, es Santiago. ¿Sí? Santiago, que recuerdan, según los testimonios de todo López de Gómara, se apareció en las batallas y mató a los enemigos indígenas, ¿no? Santiago mata indios, ¿no? Pero lo interesante de este cuadro oaxaqueño, es fue mandado a ser por un cacique de Oaxaca, es que aparecen junto con Santiago dos ejércitos, uno el ejército de Moctezuma y otro el ejército de Cortés, pero muy amigables, no están peleando, ¿no? Todos están diciendo, juntos hicimos la conquista, ¿no? Y lo más sorprendente es que el estandarte que llevan los ejércitos indígenas es el águila bicéfala de Carlos V. ¿Qué es eso? O sea, los indígenas fueron los ejércitos de Carlos V. Moctezuma luchó contra sí mismo, ¿no? Estamos en retórica, ¿no? Pues ven cómo el rescate indígena es fundamental, porque para ellos Cortés es importante. Y vean este otro cuadro, el siguiente. Este lo mandó a hacer un indígena, posiblemente tlatelolca, pues está firmado quién lo donó, ¿sí? Ahí en un escudito que hay abajo. Y es un nopal, y sobre el nopal hay un águila, es el símbolo de la Ciudad de México, y sobre el águila está montado San Hipólito, ¿sí? Está montado como una especie de conquistador de Tenochtitlan. A los cuatro extremos del cuadro hay escenas del martirio del San Hipólito real, el San Hipólito, digamos, de la antigüedad cristiana. Pero lo interesante es que Moctezuma sí aparece, pero del otro lado, para que no nos confundamos, ese no es Cortés, porque arriba dice Pedro de Alvarado. ¿Por qué no aparece Cortés? Pues que muy posiblemente Cortés está trasvestido de San Hipólito. ¿Sí? ¿Ven? Los indígenas están haciendo esto, ¿no?
están rescatando la figura de Cortés. ¿Por qué? Porque eso les da prestigio y le dicen a la corona española, nosotros somos fieles vasallos tuyos. La siguiente, ¿qué está pasando en 1721? Aquí va un cambio, hay una gran fiesta de celebración del 200 aniversario de la conquista, ¿no? Una fiesta muy deslucida, por cierto. Y ya para esta época, los tres personajes de la conquista están compitiendo, ¿no? Cortés es el personaje de España y de los peninsulares. Moctezuma y la Malinche son los personajes de los criollos. Moctezuma, recuerdan, como rey, necesitaba una reina. Cuando hay una gran festividad, fiesta de Corpus, que todo el territorio novohispano, en todo el territorio, en la fiesta de Corpus aparece una danza que se llama Los Cuatro Continentes. Son cuatro gigantes de cartón, cabezudos, ¿sí?, que representan parejas, un rey y una reina, que están simbolizando Europa, Asia, África y América. Necesitaban los criollos y los indígenas buscarle una esposa a Moctezuma. ¿Quién se acuerda quién era la esposa de Moctezuma? Nadie. Pues la esposa ideal es la Malinche. ¿Sí? La Malinche se convierte en la simbolización de Nueva España y en la esposa de Moctezuma. En muchos textos festivos del siglo XVII aparece esto. Y apareció la reina Moctezuma, la reina Malinche con Moctezuma. Estos indígenas de Querétaro, por ejemplo, dicen, y apareció Moctezuma con su esposa la Malinche. ¿Sí? Esto es una construcción retórica, ¿no? Porque México necesita un rey y una reina. El rey y la reina de México son Moctezuma y la Malinche, porque están asegurando el pacto. Cortés, en cambio, comienza a ser una figura cada vez más incómoda. Eso pasa, por ejemplo, con una ya total indiferencia ante el Paseo del Pentón. Total, ¿no? Se reanuda en 1721 por decreto. Si la corona dice, o salen o los multan. ¿Sí? Y ahí van los del ayuntamiento, salen a camisa, ay, voy con el Paseo del Pentón, ¿no? Ya para el siglo XVIII ya salen, ya ni siquiera se bajan del caballo. Van en un carro y van con el pendón afuera para no mojarse, ¿no? Se moja el pendón, ¿no? Y ahí llegan, hacen el tendeo en San Hipólito y ya que terminamos, vengan los toros, ¿no? Ya no hay ningún tipo de celebración ni de exaltación. Cortés ya no es una figura que les importa. ¿Por qué? Porque Cortés es el símbolo de la conquista y lo que ellos están diciendo es que no nos conquistaron, pactamos. ¿Sí? No nos conquistaron. Somos iguales que cualquier reino de España. El único problema es que Aragón, Navarra y estos reinos, Valencia, Cataluña, tienen cortes, es decir, tienen representatividad. Y México y Perú no tienen cortes, no tienen representatividad. La representatividad es el ayuntamiento de la Ciudad de México. Y el ayuntamiento de la Ciudad de México es el que se aboca la tarea de convertir a esto en un reino. Y ese reino es Moctezuma y la Malinche. Y ese reino no fue conquistado. Antes de la conquista hubo un pacto. Y por lo tanto, Cortés no es importante. ¿Sí? Imagínense, esta construcción comienza ya a convertir a Cortés no en un personaje fundamental, sino en un personaje secundario de la conquista. Son mucho más importantes Moctezuma y la Malinche. Ya para 1780 la crítica es abierta, ¿no? El padre Andrés Cabo, en 1767, recuerdo, los jesuitas son expulsados a Italia. Andrés Cabo está escribiendo desde Italia unos anales de México. Y en esos anales habla abiertamente y descaradamente, Cortés torturó a Cuauhtémoc. Y ese fue un acto inhumano y anticristiano. Nadie se había atrevido a recordar este hecho, pues un poco escabroso para los conquistadores. Digo, para los descendientes de los conquistadores, ¿no? Pero ahora se está sacando el trapito al sol. Cortés ya no es esta figura heroica, ya comienza a ser, pues, una figura que no es tan heroica, ¿no? Frente a este desdeño, indiferencia
y a veces hasta una abierta crítica hacia Cortés, la corona comienza a impulsar la figura de Cortés a partir de lo oficial. Es interesantísimo lo que está pasando en el 18. Sí, se reedita la obra de Solís en 1783. ¿Sí? Después vamos a ver que Lorenzana reedita las cartas de relación con el pomposo nombre de Historia de la Nueva España. Lorenzana es el arzobispo de México. Estaba reuniendo el cuarto concilio provincial. Es un personaje totalmente prorregalista, ¿no? Tal es así que Carlos III después lo nombró arzobispo de Toledo y cardenal, ¿no? Es un personaje totalmente vendido a la corona, ¿no? E incluso ya a fines del siglo, en 1794, el virrey de Villarrijedo traslada los huesos de Cortés que estaban en el convento de San Francisco al Hospital de Jesús. Le hacen un enorme catafalco, impresionante. Tolsá hace el busto conmemorativo, ¿sí? Es un acto totalmente cortesiano, pero a partir de la corona. ¿Por qué? Porque a la corona le interesa convertir a Cortés en el héroe, porque está demostrando a los criollos que España los conquistó y por lo tanto tiene todos los derechos sobre ellos, tiene todos los derechos sobre Nueva España. Recuerden que en este momento, entre Carlos III y Carlos IV, se está generando un profundo descontento en el territorio por las reformas borbónicas. Las reformas están siendo brutales, están sacando dinero de donde pueden. En 1804 se da una estafa, la consolidación de vales reales, ¿no? Que la corona se llevó todos los capitales para consolidar sus vales, estaba en guerra con Francia, y en este momento, es en este momento en el que se están haciendo todo esto, ¿no? Cortés está exaltando, porque Cortés es el símbolo de la conquista y del sometimiento. Y frente a esto los criollos reaccionan, no queremos eso, no queremos a Cortés. ¿No? Vamos a ver esto. Vean este cuadro interesantísimo, donde aparecen los tres personajes de la conquista. Cortés, la Malinche en la parte de atrás, pero vestida como reina, como se vestían los reyes de prehispánicos, con un gran penacho en el brazo y un copili. El copili es la corona imperial. Y enfrente está Moctezuma también con su copili y su penacho. ¿Se fijan? Moctezuma y la Malinche están vestidos como reyes. Y Cortés está en medio, un poco medio agachado, ¿no? Así como intentando más o menos poner en orden a estos dos personajotes que son los reyes de Nueva España. La siguiente, aparece muy a menudo Cortés y Moctezuma y la Malinche como el reino de Nueva España, que junto con el reino de España veneran a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Los dos reinos están venerando a la Virgen de Guadalupe, pero al mismo nivel. Si el reino de Nueva España está al mismo nivel que el reino de España, no somos una colonia, ¿no? Somos un reino autónomo que ha pactado. Y por lo tanto estamos igual que Aragón, que Cataluña, que Navarra. La siguiente. Vean, es una visión medio oficial. Diego García Panes es un ingeniero que está trabajando en las fortificaciones en San Juan de Ulúa. Y él hace un enorme libro sobre el México prehispánico, le fascina el México prehispánico. Descubrió Tajín y descubrió Cholula y estaba fascinado con Teotihuacán. Y escribió un voluminoso libro de 8 volúmenes con pinturas y dibujos. Y una de las partes del libro es la conquista. Y aquí aparece Cortés coronando como rey a Iztaccíhuatl, el rey de Texcoco. Vimos los pinceles de la historia. Porque En este cuadro aparece Cortés besando a Moctezuma, y eso nos recuerda una escena bíblica. ¿Cuál? El beso de Judas, ¿no? Y te estoy besando como Judas hizo con Cristo, pero después te voy a entregar, ¿no? Es decir, estamos entonces ante una crítica. Cortés es un hipócrita, ¿no? En este cuadro, pero es un hipócrita. Más que el Moctezuma es mucho más alto, es un chaparrito, ¿no? Tiene que parar de puntitas para darle el beso, ¿no? Estamos entonces ante una construcción retórica. Más o menos por esta fecha
se está haciendo en 1790 una obra de teatro que se llama México Revelado. Fue prohibida porque hablaba de la rebelión de los indígenas durante la famosa matanza del Templo Mayor. Y también se representa la violencia que cometió Cortés contra Cuauhtémoc, ¿no?, para las autoridades españolas consideraban que esta obra promovía la rebelión. Sí, estamos en 1690, cuando ya los ánimos están muy caldeados. Recuerda que incluso un grupo de criollos manda a Estados Unidos una embajada para ver si no los ayuda. Estados Unidos se acaba de independizar de Inglaterra, para ver si no los ayudan a independizarse de España. La siguiente. Y miren lo que están haciendo los indígenas, ¿no? Este es el lienzo de San Andrés Aguaguastepec, un pueblo cercano a Tlaxcala, 1794, ¿sí? Los indígenas siguen insistiendo en que Cortés es su fundador y que son fieles seguidores del rey de España. Es decir, el discurso indígena no es el discurso criollo. Ese discurso indígena, por lo menos en este cuadro, nos muestra a los caciques de Aguaguastepec contemporáneos, a San Andrés, el patrono que fundó el pueblo, ¿no?, se llama San Andrés de Aguaguastepec, a la Malinche y a Cortés, y atrás de ellos a los indios prehispánicos, a sus antepasados. ¿Sí? Estos testimonios que nos recuerdan 100 años después de que comenzaron a aparecer los títulos primordiales, lo que es la actitud de los pueblos indígenas, o mejor dicho, de sus dirigentes, ¿no?, porque seguramente los pueblos indígenas también estaban ya hartos del dominio español y por eso se fueron con Hidalgo, por ejemplo, ¿no? Pero los dirigentes tienen un discurso totalmente prohispánico. La siguiente. Y vean la promoción que hace la corona, 1783, se publica en Madrid una reedición de la obra de la historia de la conquista de México de Antonio de Solís, con ilustraciones grabadas, ¿no?, donde aparece Cortés con derribando ídolos, etcétera, etcétera, ¿no?, todas las hazañas cortesianas. Es una visión oficial desde el imperio. La siguiente, esta es la obra que publica el arzobispo Lorenzana en 1770 en México, publica esta historia de la Nueva España, escrita por su esclarecido conquistador Hernán Cortés, ¿no?, aumentada con otros documentos y notas por el ilustrísimo señor don Francisco Antonio Lorenzana, arzobispo de México. Y en la portada aparece una Nueva España, una india cacica, sentada con todos los atributos de la monarquía. Es el discurso oficial. La siguiente. Y ese es el busto de Cortés, que es lo único que se conserva en el Museo del Castillo, que mandó a hacer el virrey de Villarrijedo para el cenotafio de Cortés, cuando se depositaron sus huesos en 1794 en el Hospital de Jesús. ¿Quién dijo el sermón laudatorio en este momento sublime? Fray Servando Teresa de Mier, un dominico, que después sería uno de los principales detractores de Cortés. Pero en este momento estaba haciendo méritos, ¿no? Y hacer méritos significaba, pues, hablar bien de Cortés, ¿no? En el sermón laudatorio, pues, dijo maravillas de Cortés, ¿no? O sea, a ver qué dijo después de esto, ¿no? Entre 1808 y 1830, Cortés pasa de ser héroe a ser criminal, ¿no? Un indigenismo a ultranza comienza a condenar las atrocidades de la conquista, ¿no? Recuerdan que entre 8 y 21, pues, se da todo el proceso de la insurgencia, cuando Napoleón invade España, se usa como pretexto para que se declare un estado de emergencia. Y finalmente, la Revolución de 10, una revolución abortada, tiene todo este bagaje, ¿no? Y dentro de este bagaje está, obviamente, el tratar a Cortés como un criminal, como un ser totalmente negativo, ¿no? En cambio, comienzan a exaltarse personajes como Cuauhtémoc y como Fray Bartolomé de las Casas,
¿no? El gran defensor de los indios, ¿no? Si la evangelización no se toca, la conquista se toca. Y por supuesto, el gran héroe es el que resistió y que finalmente fue un mártir, porque Cortés lo mandó a ahorcar. No, no solamente le quemó los pies, todos sabemos que el camino a las cigüeñas lo mandó a ahorcar. Y este tema será un tema que utilicen todos los autores de esta época como un tema para convertir a Cortés en un criminal y para Lizardi, por ejemplo, Cortés está en el infierno. Todas sus grandes hazañas no son nada porque todo lo que hizo fue crímenes de guerra. Y en esta época también, 1823, se intenta profanar los huesos de Cortés. Piensa que los huesos tienen que ser quemados en San Lázaro, como si fuera un hereje, ¿no? Y, por supuesto, esto se evita gracias a que Lucas Alamán, recuerdan, los oculta. Vamos a ver algunas imágenes de esto, ¿no? Y el hermano Teresa de Mier escribe, reedita en 1812, después de cuando se da el movimiento de Hidalgo y de Morelos, Mier, que se apoyaba abiertamente, tuvo que huir a Europa, ¿no? No podía ir a España y se va a Londres, donde hay un importante grupo de españoles contrarios a la monarquía, ¿no? Blanco, White y todos estos personajes tan interesantes del siglo XIX. Bueno, en este Londres de 1812 es que se reedita la brevísima relación de la destrucción de las Indias, que es finalmente un ataque a la conquista española. En 1821 esta obra se reedita en Filadelfia. Muy interesante lo que está pasando, porque lo que está haciendo Fray Servando Teresa de Mier, que en 94 había dicho un sermón laudatorio, está denostando a Cortés ahora. Esta publicación de la brevísima relación se publica con una introducción muy, pero muy fuerte contra España por parte de Fray Servando Teresa de Mier. La siguiente. Les voy a leer tres panfletitos que aparecieron en esta época. En 1821 aparece este panfleto de los horrores de Cortés, los confundió Don Ocu. Dice: Cortés te esclavizó, te forjó los grillos y cadenas. Su proceder feroz e inhumano lo empleó terrible sobre tu docilidad. Su vara sangrienta la vibró confundiendo tus derechos y con una soberanía hipócrita te privó de tu natural señorío. Si él ya yerto Cortés apareció en tu suelo cual dragón en el paraíso, o Don Ocur, el último virrey, el que firmó la independencia, apareció cual la paloma en el talar en la figura de la deliciosa paz de la cual fue mensajero. ¿No? Como ven, es otra retórica, es una retórica ya muy nacionalista, ¿no? Ya somos independientes, ¿no? Estamos en un país independiente. El siguiente texto es de José Joaquín Fernández de Lizardi. Se llama Vida y Entierro del Pendón. Es muy interesante Lizardi, porque Lizardi es posiblemente el mejor periodista de su época, ¿no? Y con una pluma muy aguda nos dice esto. Dice: a mí me chocaba la circunstancia de que se celebrase la función de iglesia en una iglesia de locos. Recuerdan que San Hipólito, el lugar donde se celebraba el famoso Paseo del Pendón y el Tedeum, tenía anexo un hospital de locos que había fundado Bernardino Álvarez por 1560 y se conocía como el Hospital de San Hipólito, ¿sí? Entonces, lo que está haciendo, el juego que está haciendo Lizardi es que en una iglesia que es de un hospital de locos, ¿no?, se diga una misa celebrando la conquista, ¿sí? Hasta que advertí que era cosa natural, pues solo los locos pudieron consentir por tantos años que se ultrajase la solemnidad al Dios único, justo y piadoso, por esencia, dándole gracias porque Cortés y sus asesinos y ladrones, compañeros, un tal día hubieran consumado la obra de sus atroces delitos. ¿No? Es un juego muy bonito, ¿no? Es decir, solamente en la iglesia de locos se les pudo ocurrir hacer una celebración a Dios para celebrar tales asesinatos, ¿no? La siguiente, otro
otro tema, los huesos de Cortés, ¿no? El templo del Hospital de Jesús estuvo cerrado a partir de 1821. Todo el mundo sabía que ahí estaba enterrado Cortés, seguía el catafalco, y los administradores del hospital, bueno, el hospital sigue vivo hasta hoy, pensaron que la gente iba a llegar en turba y iba a sacar los huesos de Cortés y los iba a mancillar. En 1823 los restos de los héroes insurgentes llegan a la Ciudad de México. Los restos de Hidalgo, de Morelos, recuerdan, habían sido condenados por la Inquisición hacía 10 años, ¿no? Habían muerto ahorcados por la Inquisición, ¿no? Y ahora se convierten en los héroes. Entonces, hablar de huesos, pues mucha gente comenzó, pues si traemos los huesos de los héroes, vamos por los huesos de Cortés y vamos a quemarlos, ¿sí? Y entonces se lanzan sobre el Hospital de Jesús, Lucas Alamán se adelanta, ¿no? Y el provisor de la catedral los mandan a enterrar en secreto y quitan el catafalco, ¿no? Y Lizardi escribe un panfleto en el que decía que el único español digno de ocupar el catafalco vacío era Francisco Javier Mina. De la independencia, recuerdan, un peninsular liberal que había venido a ayudar a los independentistas, ¿no? Y este héroe merecía estar mejor en esa tumba que Cortés, porque dice, porque quedaría menos celoso Cortés viendo que su sepulcro lo ocupaba un paisano suyo y más valiente que él, ¿no? Siguiente. Y vean el cuadro histórico de Carlos María de Bustamante. Se escribió en el 1823 una especie de lucubración, ¿no? Y a mí me pareció muy bonito porque pone a hablar a los muertos en una especie de lugar fantástico, ¿no? Dice, sorprendióme el sueño meditando sobre ella y se me figuró que veía entre aquellos cadáveres y miembros palpitantes a los genios de Cortés, de Alvarado, de Pizarro, que se mecían despavoridos observándolos y lanzándose llorosa sobre ellos la América con voz terrible les decía, ¿de qué os horrorizáis a vista de estas víctimas? ¿No? Están describiendo una escena muy terrible, ¿no? ¿Habéis olvidado las crueles matanzas que hicisteis 3 siglos a? Y comienza toda una enumeración de las muertes y matanzas que cometieron. Dice, girad ya en torno del universo y anunciad a los sangrientos conquistadores la escena que habéis presenciado. Decidles que sean justos, que respeten a los pueblos inocentes, que no sean agresores ni abusen de su miseria y docilidad, ¿no? Es todo un canto a la libertad, ¿no? Contra los conquistadores, contra los imperialistas, contra el imperio, ¿no? Y ya no les voy a mostrar toda la iconografía del 19 sobre Cortés porque va en este tono, ¿no? En este mismo tono, Cortés quemándole los pies a Cuauhtémoc, Cortés es el villano, el asesino, el ladrón, la conquista fue algo terrible, ¿no? Los pueblos indígenas se vieron sometidos a una brutal explotación, todo este discurso que es el discurso de la independencia y que es un rescate también del mundo prehispánico. Y claro, frente a este Cortés estamos el antihéroe, digo, el héroe, ¿no? Cortés es el antihéroe, el héroe será Cuauhtémoc. En nuestros días ha triunfado la historia retórica. Es decir, la nueva retórica implantada por el triunfo de la independencia está llena de emotividad. Y esa retórica se ha reforzado con la revolución, ¿no? Este indigenismo contra el hispanismo que la revolución ha impulsado y que lo vemos claramente en todas las obras de, por ejemplo, de Diego Rivera el Palacio Nacional, ¿no? Recuerdo de Cortés es verde, sifilítico, jorobado, ¿no? Estas visiones negativas son parte de esta historia negativa de la conquista y que finalmente también forma parte de estos discursos de construcción de un personaje que representa un hecho, ¿no? Seguimos diciéndonos conquistaron los españoles, ¿no? Seguimos viendo la visión de los vencidos como el libro más importante que se ha escrito en México. Seguimos teniendo esta sensación de que somos conquistados. Y esto es terrible. Es terrible porque nos conquistaron los españoles, no, a nosotros no. Una anécdota muy simpática, una española me contaba
que un día le llegó una mexicana y le dijo, es que tus antepasados nos conquistaron. Y esta le dijo, no, no, fueron tus antepasados, los míos se quedaron en España. Esta idea de que nosotros no nos conquistaron los españoles, a los indios del siglo XVI los conquistaron los españoles del siglo XVI. Nosotros nacimos de esa conquista, nosotros somos mestizos. Y este mestizaje es lo que nos hace identidad, es lo que nos da identidad. Y esto precisamente es lo que convierte a esta época, un pasado polémico, ¿no?, en una exaltación de la victimización. Victimizarse tanto individualmente como sociedad es algo terrible. No podemos seguir siendo las víctimas de la conquista, ¿sí? Pero por otro lado, tampoco podemos olvidar que la historia es un instrumento de denuncia y no podemos tampoco celebrar la conquista, ¿no? Porque celebrar la conquista sería celebrar la opresión de los imperialismos sobre los pueblos. Muchas gracias. Thank you.